A ver, ahí me escuchas ahora sí. Me parece que no me están escuchando. Creo que ahí ya está. Al menos que no esté saliendo todavía. A ver. Ah, perfecto. Ay, disculpa, pero es que no tenía. Como que tenía agarrado otro micrófono, no sé. Orendón, ¿qué tal? Gracias, gracias. No, no, lo que pasa es que sí te estaba contestando, pero no tenía seleccionado el micrófono. Fue lo que pasó. Te comentaba que estoy, pues, ahorita trabajando, ¿no? Retratos, ¿no? Con el método Bridgman. Ahí lo que ven en azul, pues, es la construcción básica del método de George Bridgman. Y ahorita lo que le estoy poniendo ya son como lo que sigue después de eso, ¿no? Para eso hay que ver, pues, cómo se dibuja cada parte, ¿no? Para poder llevar estas formas simples a un terminado un poquito más realista, ¿no? Pero todo esto es método Bridgman. A ver. Un campo de entrenamiento en el ámbito del arte. ¿Dónde lo leíste o dónde lo escuchaste? Porque pues ahorita te puedo dar una respuesta, pero puede que no sea en contexto a dónde lo escuchaste. En YouTube. ¿Cuál era el contexto? ¿Qué decían? ¿Hay que buscar un campo de entrenamiento en el ámbito del arte o a algo así? ¿Por ahí iba más o menos? Ah, ya. El bootcamp. Ah, sí. Básicamente es bootcamp es como... Se refieren a un... Vamos a decir que va a ser como una... Un curso o por un periodo de tiempo, ¿no? Pero muy... ¿Cómo decirte? Exhaustivo. Un bootcamp es, por ejemplo, en el ejército. Cuando los mandan a bootcamp son como a campos de digamos que... Área donde nada más se van a dedicar a eso. A entrenar para el ejército, por un decir. Y es muy exhaustivo, es muy pesado, es muy... O sea, de lleno. Comes, tomas y duermes nada más para ver ese tema. Por ejemplo, en el caso del ejército sería como para entrenarte psicológicamente. Me imagino que sí, ¿eh? Yo creo que sí, Orendon. Se refiere a esa serie de videos de Marshall. Sí, en el contexto del arte se refieren a eso, Alfredo, a que es como, va a ser como una especie de curso por un periodo de tiempo que puede ser, no sé, una semana o puede ser inclusive en un día. Y es que es muy exhaustivo, es muy cargado, es muy... Nos vamos a concentrar nada más en esto, con mente militar, vamos a decirlo así. A eso es a lo que se refieren. Básicamente sí, como un... Eso es. Y en cuanto a ese curso, es muy, pero muy bueno. Es buenísimo ese curso. Es un curso distinto. No es un curso como el que podrías tú decir práctico, donde va a estar dibujando y te va a decir cómo dibujes. Ese curso está más enfocado para que veas y te ayude a entender los libros y los dibujos de Bridgman. Te dice, mira, aquí lo que está diciendo es esto. Mira, aquí en este término lo que dice es esto. No son videos que
tú vas a ver dónde él va a estar dibujando, ni mucho menos. Nada, nada que ver con eso. Simplemente él está durante esos videos explicando cierta cuestión con respecto al libro de Bridgman, a lo que se refiere. Y es valiosísimo para entender a Bridgman ese método. Ándale, sí, exactamente, Brendan. Es algo así, es como un curso intensivo, exactamente. Así es que si lo tienes por ahí, Alfredo, no tienes problemas con el inglés. Y te das cuenta a lo que te estoy diciendo, que no va a ser un curso en el cual tú vas a ver y te va a decir, ay, mira, dibuja así, se dibuja así y hace eso. Nada que ver. Es 100% sentarte a escuchar y ver la clase, no a dibujar, no a nada. Es 100% concentrado esas 2 horas, creo que cada video es como 2 horas, a estarlo escuchando, estar viendo las imágenes que te está presentando y a verlo. Es algo así. Entonces, no es para todos porque mucha gente quiere dibujar y quiere hacer ese tipo de cosas. Pero si quieres entender los libros de Bridgman, ese curso es muy bueno. Te ayuda. Entonces, pero pues obviamente te digo, nada más ten en consideración eso para que no te lleves una falsa idea de lo que se trata. Queso espacial, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Entonces vean, aquí algo, una recomendación que lo puede hacer siempre que haga, como los ojos son simétricos, cada que hagan algo en un lado, háganlo del otro, ¿ok? No terminen un ojo y luego ya después se quieran pasar al otro porque se les va a complicar bastante. ¿Ok? Entonces lo que hice ahí lo voy a replicar ahorita aquí. Obviamente está en 3/4, va a variar un poquito la forma, pero en esencia va a ser lo mismo. Entonces primero dibujamos lo iconográfico y después ya nos vamos pasando a darle un poquito más de realismo, ¿no? Vean aquí toda la estructura que hice. Hola, que es espacial, ¿qué tal? ¿También te conoces el método Bridgman? ¿Estás familiarizado? Es el método que estoy utilizando. Y básicamente de eso se trata este canal, de promover ese método, porque no hay mucha información sobre el método. Vean, y en el área del ojo, aquí tenemos. Es un método de cómo dibujar la figura humana. Es método desarrollado por George Bridgman y es yo creo que es el método más viejo de aquí de América. Académico. Y de hecho es de donde provienen pues la mayoría de métodos que son más populares ahorita. Que es como el método de Andrew Loomis, el método de Boone Hoggart, el método de Riley, el método de Steve Houston, el de Glenn Vilppu, el de Michael Hampton,
Joe Chen, casi todos los instructores que ves ahorita y métodos, la mayoría provienen de este curso, básicamente. Pero esta es la raíz. En América. En América, claro, porque Bridgman aprendió esto en Francia. Y los franceses lo aprendieron de los italianos, ¿no? De Leonardo. De los trabajos de Leonardo, de los trabajos de Miguel Ángel. Entonces, de eso va el curso, el método. Aunque no le quiero hacer las cejas todavía. Voy a trabajar la nariz ahora. Y ahora van las siguientes formas de hacer la nariz, ¿no? Así es, los libros en PDF sí se consiguen muy fácil. Así es, Alfredo. La base de Bridgman son los cubos, entonces no hay nada, ninguna mejor forma para entender mejor la perspectiva que los cubos. Y los demás métodos, la mayoría se basan en la esfera. Y la esfera no es de que sea malo, pero la esfera es muy ambigua. Y es para expertos, diría yo, siempre lo he dicho. No es de que sea malo, yo digo que necesitas ser un experto para utilizar de manera adecuada la esfera. Yo por eso no recomiendo mucho la esfera a principiantes, a personas que van aprendiendo. Ya cuando seas un experto, pues ya puedes utilizar hasta la forma de un pepino y vas a dibujar una cabeza. Puedes utilizar la forma de un pretzel y vas a dibujar una cabeza. O sea, no importa. Una vez que ya sabes, puedes usar lo que sea. Pero en un principio no hay mejor fundamento inicial como el cubo, como base. Es un poco más complejo porque tienes que entender perspectiva y eso, pero perspectiva tienes que aprenderla sí o sí en algún momento, así es que... Adam. Adam, ¿qué te podría decir? Probablemente sea la estrategia que estés utilizando para practicar. Mira, lo que pasa es que hay veces... A ver, dice... En un... Sí, sí, o sea, hay información muy... queso espacial, hay información muy, muy poquita y por ahí la tocan, pero realmente casi nadie conoce a fondo cómo manejar el método. O sea, saben superficialmente cómo usarlo, pero no lo conocen a detalle. Entonces, por eso fue que quise abrir este canal para... Yo utilizo primordialmente ese método. Por eso es que quise hablar, abrir este canal para hacer videos y que lo entendieran. Con respecto a lo que dices, Adam, mira, lo que pasa es que hay veces que
estamos en diferentes etapas del proceso de la educación artística. Y hay veces que si tú ves cierta información en un momento no adecuado para ti, o sea, en lo que estás ahorita, tu nivel, eso te puede causar problemas. O sea, no te va a servir para nada la información. Entonces es importante, más que nada, primero darte cuenta en qué etapa del aprendizaje estás. Para saber, para adecuar tus estrategias de aprendizaje a eso. Eso es lo que pasa. Por eso es tan importante de repente tomar cursos de dibujo, clases de dibujo, lo que sea, presenciales. Porque así el maestro puede verte en acción y él saber en qué etapa estás y poderte guiar en lo que debes de ir haciendo en tu momento. Porque tú, si te estás educando solo, es un poco más difícil porque no sabes distinguir realmente en qué etapa estás. Y si estás agarrando información más avanzada, quizá de la que deberías de estar agarrando en tu momento, eso te puede causar que estés ahorita bloqueado. Entonces, para poderte dar así como una opinión más clara, necesitas saber más o menos en qué etapa estás de aprendizaje, qué nivel tienes, y así poder tomar una estrategia pues, adecuada. Es lo que pasa. A mí me pasó. O sea, yo cuando, a pesar de que yo estudié, ¿no? De que estudié en la universidad, la carrera de, soy licenciado en artes plásticas. A pesar de que estudié y todo, yo me acuerdo que la primera vez que agarré los libros de Bridgman y los abrí, estaban en chino para mí, no entendía. A pesar de que ya tenía idea de cómo dibujar personas y todo, o sea, me quedé en shock cuando vi ese libro. No entendía ese libro para nada. Entonces lo agarré y lo cerré y dije, no. No entiendo, no sé qué es esto. Pero conforme fui avanzando en mis conocimientos de perspectiva, de mis conocimientos generales, ¿no? De dibujo, revisité esos libros y cuando los revisité, los entendí. Y cuando los entendí, me di cuenta que era la mejor información posible con respecto a esto, el dibujo de la figura humana. Entonces yo creo que probablemente te esté pasando eso. No he hecho todavía en el canal, así que digan, miren, los fundamentos del dibujo y aquí está el video 1. Vean este primero y luego vean este. No he hecho eso. A lo mejor sería buena idea que haga eso, ya que mi canal estaba como más pensado como para decir, ok, voy a explicar el método y voy poniéndolo como en partes, fragmentado. Realmente no había pensado en la posibilidad de hacer videos desde cero, ¿no? Que digas, ok, mira, si no sabes dibujar absolutamente nada y quieres aprender, este sería el primer video y luego video número 2 de fundamentos de dibujo y así. Probablemente sea buena idea hacer eso. Y así las personas se puedan colocar, ¿no? Yo ahorita hago mis videos asumiendo que tienen una idea. Y de hecho por eso hago los directos, para que pregunten, ¿no? Entonces, probablemente sea una buena idea hacer eso. De hacer algunos videos de principiante, así completamente principiante y numerados, ¿no? No sé qué opinen en el chat con respecto a eso. Que no era la idea principal del canal hacer eso, ¿no? La idea era nada más como promover el método y explicarles eso. No tanto como la idea de cómo dibujen o cómo pinten. Eso no era como que la idea. Pero pues no tengo ningún problema en hacer algo así. ¿Cómo ven? Adam, eso es lo que pasa, sí, definitivamente estás, ok, ya te ubiqué, Adam. Estabas tú completamente apenas iniciando y los demás estaban ya trabajando como con figuras y perspectiva y todo eso. Sí, déjame entonces, voy a hacer eso, voy a subir unos videos cortos, ¿no? De unos 5 minutos de fundamentos de dibujo de cero.
Sí, de acuerdo, ya me acordé de ti. De hecho, iba a empezar a encaminarte a ti desde el principio con las figuras, la proporción básica de las cosas. Y estábamos en eso cuando de repente ya pasó de que el IMAC lo movieron, ¿no? Ok. Sí, ok, entonces ahí los voy a ir subiendo poco a poco. Voy a tratar de que sean cortitos, como de máximo unos. Máximo 10 minutos. Los videos editados. Sí, Adam, pero yo diría que sería más adecuado que se vean primero. Veas los fundamentos así, de cómo dibujar líneas, o sea, curvas y líneas rectas y ejercicios de dexteridad, todo eso. Yo creo que eso es lo ideal para empezar. Tienes que tener esa parte ya bien resuelta y súper seguro de que ya lo tienes, ¿no? Entonces yo diría que te sugiero que sí, que veas primero, antes de esto del cuerpo humano y todo eso, que veas primero lo de que resuelvas. Ok, muy bien. Ahí después te va a aparecer. Si estás suscrito al canal, te va a aparecer la notificación. Ahí cuando le voy a poner el título de que fundamentos de dibujo. Parte 1. Y así lo voy a llevar parte 2, parte 3, parte 4 y así. Okay, pues sí. Entonces vean, aquí estoy trabajando lentamente. O sea, ya pude haber acabado este dibujo. Realmente dibujo muy rápido. Lo estoy haciendo lento porque estoy tratando de conservar ciertos planos e información. No quiero que se vea ya realmente. ¿No te aparece nada? Bueno, es que en Discord de repente sí pongo. Bueno, no sé si viste lo de. O te apareció de repente la notificación en YouTube de que estaba en directo. O te apareció en Discord porque mandé en Discord. De que estaba en directo en YouTube. No sé si dónde lo viste. Qué raro, lo acabo de poner. Algo de estar ahí con el Discord. Necesito checarlo así, ponerme un día muy enfocado en el Discord para checar qué es lo que está pasando ahí. Porque sí, sí les estoy pasando la información. De repente ahí por Discord también publico donde dice referencias o algo así. También publico, no sé, imágenes o cosas así que les pueden servir para el dibujo también. Vamos a entrar con un.
tratando de conservar conservar la mayor información posible. Acaban los pilares de la boca. De hecho, me gusta mucho la construcción de Bridgman, es muy... definitiva. Vean aquí, por ejemplo, mejor los planos, ¿no? Mira, yo me imagino que han de estudiar a artistas del manga japonés. No creo que estudien a artistas occidentales. No dudo que conozcan, por ejemplo, a artistas del cómic, ¿no? Obviamente deben de conocer a Frazetta, deben de conocer a Jack Kirby, deben de conocer a inclusive a ahorita como Jim Lee. A varios de los artistas de ahorita, estoy seguro que están familiarizados con ellos, pero por su estilo, obviamente, que ellos manejan, yo siento que ellos siguen a otros artistas del mismo manga, ¿no? No sé, quiero decirte que el por ejemplo, no se me pegan muy bien los apellidos japoneses, pero el artista que hace Vagabond, el de Slam Dunk, él es uno de los que yo sé que es de los que referencian mucho por en el dibujo. Es de los más respetados por su estilo realista, ¿no? Del manga. Está... También sé que ya ahora sí por el lado un poquito más, no tanto manga, pero que los mangakas obviamente lo conocen y todo. Y lo siguen mucho. Es el artista... que también ahorita se me fue el nombre... pero es el artista que hace el arte de Metal Gear. También sé que él es uno de los dioses para ellos, ¿no? Ha de haber muchos, ¿no? Pero yo de los que sé son de ellos. Pero obviamente si hacen manga, siguen artistas del manga. Ahora, no dudo, como les dije, que ellos, los profesionales, conocen... Va, Brendon, descansa. Sí, ahí luego les va a aparecer la notificación de los videos. Le voy a poner algo así como fundamentos del dibujo o algo así. Y ahí los voy subiendo poco a poco. Para que los tengan como apoyo y así cuando intenten seguir los directos o los otros videos que hago del método Bridgman, mínimo no estén como desarmados, ¿no? Y tengan las herramientas básicas y fundamentales del dibujo para que puedan pues sacarle provecho, ¿no?, a los videos. Sí, lo que pasa es que a veces que obviamente queremos dibujar personas y queremos irnos directamente a dibujar personas cuando todavía no tenemos las bases de dibujo. Y hay que primero resolver las bases del dibujo.
entonces aquí esto va de esta manera, gancho. Creo que aquí ya puedo empezar a poner algunas características ya particulares de... Déjenme, le tomo foto para no perder esta parte. No perder esta parte. Y este... Y poder continuar con lo que sigue, ¿no? Okay. Adiós, que es espacial. Descansa. Fuerte. Ok. Entonces ahora sí vamos a empezar a poner características. Empezar por el cabello. Cabello. Cuando estudio algún libro.
Mira, si estás checando el dibujo, si estás checando lo que estás dibujando y lo estás replicando viéndolo y te queda bien, ya cuando intentas hacerlo sin ver, ya no te queda bien, no quise que estás mal. Lo que pasa es que hay dos tipos de, ¿cómo decirte? Se podría decir que hay dos tipos de aproximación al dibujo. Una es donde es por observación, que es cuando tú estás viendo el objeto y lo estás replicando. Cuando haces eso, la aproximación al dibujo es un poquito diferente. Piensas en términos de, ¿sabes qué? Aquí, en vez de ver la nariz, estoy viendo como una especie de pata de caballo. Ok, voy a dibujar una pata de caballo. Ok, mira, aquí no es un ojo, es como una C con una semilla de sandía. Ok, entonces voy a dibujar una C con una semilla de sandía. Ok, eso es un tipo de dibujo. Es por observación, donde no te preocupas realmente cómo es la forma de lo que estás dibujando. No estás analizando, estás simplemente viendo y copiando. Entonces, eso no tiene nada de malo, es un método de dibujar. Y muchas veces cuando lo desarrollas bien es mucho más preciso que hacerlo de imaginación. Pero tiene la limitante de que si no puedes ver algo, no lo vas a poder dibujar. A lo menos no vas a tener la confianza, ¿no? De dibujarlo. Entonces, el dibujo que tú haces de imaginación es el dibujo constructivo. Para eso tienes que analizar y entender la forma. Ahora, hay una estrategia que te puede servir. Y es que te vayas paso a paso. Por ejemplo, ve algo, no sé, algo que quieras dibujar, algún personaje manga o lo que sea. Y concéntrate, no sé, en el ojo, ¿no? En un ojo, no en los dos, en uno. Dibújalo, míralo, dibújalo. Dibújalo otra vez, míralo, dibújalo. Dibújalo otra vez, míralo y dibújalo. Y lo empieza a analizar. Empieza a analizar qué es eso que estás haciendo. Dice, ok, mira, siempre inicio como con una L para dibujar ese ojo. Y luego de ahí hago como una C. Te vas a ir dando cuenta que vas a ir desarrollando algunos atajos que te van a ir haciendo que agilices el proceso de dibujar ese ojo que estás viendo. Una vez que lo repitas tantas veces y que más o menos memorices los pasos y que es, ok, ya sé. Más o menos esto va así, así, así. Inténtalo sin ver. Nada más el ojo. Y vas a ver que vas a tener mucho mejor resultado de dibujar sin ver haciendo eso. Ok, ya resolviste el ojo. Ahora, ¿de qué me preocupo? El segundo ojo, que a lo mejor es distinto. Entonces, ahora haces lo mismo, pero ahora nada más con el segundo ojo. Y luego lo intentas de imaginación y te va a quedar bien. Y después intentas ahora, ok, vas a decir, ¿sabes qué? Ahora voy a dibujar los dos ojos de imaginación, porque en teoría ya te lo sabes. Y cuando los dibujes vas a ver que te quedar bien. Ok, ahora sí te pasas a la nariz. Y así vas poco a poco, añadiendo, se te va a ir haciendo como una biblioteca visual. Y también tu mano se va a ir acostumbrando a manejarse para dibujar eso o lo que sea. Ese es el proceso más sencillo que yo conozco de dibujar de imaginación. El proceso que es un poquito más difícil, no es que sea más difícil, pero es más tardado, es el dibujo constructivo, donde ya ves la forma, la analizas y dices, la desbaratas en formas básicas, cilindros, cubos, esferas, conos, todo ese tipo de cosas y ya dices, ok, el brazo es un cilindro. Entonces tú ya sabes dibujar cilindros, ya sabes dibujar cubos, ya sabes dibujar pirámides, ya sabes dibujar esferas. Entonces ya nada más a lo que sea que vayas a dibujar, le das una forma básica o la combinación de varias formas básicas. Pero siempre son las mismas formas básicas. Haz de cuenta, es como lo que vas a aprender a dibujar va a ser cilindros, cubos, esferas, todo ese tipo de cosas. Y ya que lo tengas, entonces ahora sí vas a empezar a entrenar tu vista para darle a lo que sea que vas a dibujar alguna de esas formas, para poderlo dibujar de manera simple y poderlo dibujar de imaginación en cualquier ángulo. Ese es el camino más complejo con respecto a que es más largo. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Cruz? Aquí, mira, estamos dibujando cabezas con el método de George Bridgman. Retratos. Y contestando algunas dudas, ¿no? Que tienen ahí en el chat.
Entonces, eso sería lo que te recomendaría, Alfredo. Puedes tomar cualquiera de los dos caminos. Te digo, el segundo es un poquito más tardado, pero es el ideal. Pero puedes iniciar con el otro, el de simplemente repetir parte por parte de observación y ya después lo intentas de memoria. Era sobre, me decía, dice Alfredo que cuando está estudiando algún libro de dibujo o lo que sea, dice que replicando el dibujo le sale bien, o sea, viendo el dibujo le sale bien. Pero cuando lo trata de dibujar sin copiar, le sale muy mal. Y pregunta que qué podría hacer. Y ya le dije que, pues que está el dibujo de observación y el dibujo constructivo, ¿no? Y que el dibujo de imaginación, digo, de observación es el que él está aplicando y donde le está quedando bien. Quiere decir que tiene buena observación. Se le estaba explicando algunas de las estrategias que debe utilizar para poder resolver ese problema que tiene, ¿no? Es básicamente una de dos, o entrarle al dibujo constructivo, pero es más difícil porque es más tardado, o es simplemente usar la estrategia que le está explicando de tratar de memorizar parte por parte. O sea, elemento por elemento, dibujarlo muchas veces y luego pues intentarlo hacer sin verlo. Entonces con la repetición y con el análisis inconsciente que está haciendo al repetirlo tantas veces, va a ir agarrando confianza de dibujar algo de imaginación, pero obviamente lo tiene que dibujar muchas veces primero. Eso es un camino. El otro camino es el del dibujo constructivo, donde te aprendes a dibujar cilindros, cubos, esferas, prismas, todo este tipo de polígonos en diferentes ángulos, todos los ángulos posibles. Dominas esas formas y ya después nada más por medio de un análisis, depende de lo que dibujes, le vas a dar una de esas formas. Y como ya la sabes dibujar, pues ya va a ser mucho más fácil dibujarlo de imaginación o de observación. Entonces, el mejor es el método constructivo, pero es un poquito más tardado, el único. Sí, exactamente. O sea, ese es la... Pues eso es... Ese es el precio de hacerlo así, ¿no? O sea, es una manera de cómo puedas dibujar y cómo vayas aprendiendo.
Pero realmente como lo que estás diciendo, lo que estás haciendo es, pues sí, copiando. Y pero varias dibujos, varias personas así dibujan, ¿eh? O sea, así aprendieron y lo que hacen es básicamente tienen como una biblioteca de poses, de ojos, de todo y simplemente seleccionan lo que quieren utilizar para determinada situación y ya lo hacen. Para que realmente sepas, ¿no? Necesitas entrarle a la anatomía y a ese tipo de cosas para saber cómo son las cosas realmente. Lo que yo hago, les digo, no es, no se desanimen. Si depende de lo que quieran hacer, si realmente quieren dibujar y conocer de imaginación con cosas así, está el camino muy claro, no es ningún enigma. Hay que estudiar anatomía, hay que estudiar perspectiva, hay que dibujar de observación, hay que mirar, buscar fotografías, hay que dibujar con modelos, digo, no necesitas contratar un modelo, tú mismo en el espejo puedes checarte, o sea, el camino está claro, el problema es que es, pues, es tardado, ¿no? El camino es lo que estamos haciendo ahorita en clases. Kritsu, lo que vimos esta... la clase primera que estuviste. En la clase en línea. Eso es el secreto para dibujar un paisaje o lo que sea. Es lo mismo. Absolutamente lo mismo. Yo para un paisaje argumentaría que es más adecuado el tipo de dibujo 2D. Exactamente, la armadura. Es lo que yo podría inclusive debatir eso. Para algún bodegón puedes utilizar ese mismo concepto, pero para un bodegón sí te ayuda bastante mejor el constructivo. Una mezcla de los dos. Y para dibujo de personas y este tipo de cosas, también es una mezcla de los dos, pero más cargado hacia el constructivo, en mi opinión. Al menos de que quieras dibujar académico, que es no inventar nada y simplemente decir, ¿sabes qué? Veo al modelo, lo pinto tal cual y como está. Lo más parecido posible. Si te quieres dedicar a eso, con observación es suficiente. Muchas personas ni siquiera le entran al constructivo y trabajan y hacen muy buenos trabajos. Pero si quieres inventar y crear este tipo de cosas, es ideal el constructivo. El constructivo y el dibujo de observación. El dibujo de observación, que es el de calcular ángulos, el side-side que le llaman. Puede ser el side-side, puede ser el calcular ángulos, estar checando más como decir, ok, es una línea vertical y esto coincide con la línea vertical, aquí lo voy a poner. Y luego de ahí, como en una horizontal, en diagonal a tantos grados, aquí está esta cosa que estoy buscando, lo voy a poner aquí. Y voy a simplificar en líneas rectas, todo en líneas rectas en un principio. Eso es el dibujo de observación. Y con ese, pues, te la puedes llevar toda tu vida, toda tu carrera haciendo excelentes trabajos cuando eres buenísimo haciendo eso. El problema es que estás limitado a tener que estar viendo algo. Ahí es donde el constructivo es superior. De que no estás atado a una referencia. Ahora, si puedes nutrir el constructivo con referencia, uf, mucho mejor. Hace que tu dibujo sea mucho más creíble. O pintura. Y si utilizas una mezcla de los dos métodos, te va a ayudar bastante. Porque utilizas elementos del dibujo de observación para establecer las proporciones y así no te quede todo así. Y después ya terminas con constructivo. Porque el problema de dibujar constructivo es que estamos más enfocados en el análisis de la forma y dejamos un poquito de lado las proporciones correctas, así correctas. O sea, vemos más o menos, decimos, ok, la cabeza lo va a hacer como un cilindro, dibujo un cilindro. Más o menos así de alto por más o menos así de ancho. Ok. Eso es una característica del constructivo. ¿Por qué? Porque el constructivo es así. Ok. ¿Y el de observación de qué nos sirve para el constructivo? Ok, antes de empezar a hacer tu cilindro que vas a dibujar, checa qué tan alto debe ser el cilindro, qué inclinación debe de tener y qué tan ancho. Y ya con eso, ya que estableciste eso, que es lo que yo hago cuando dibujo un poquito más serio, serio refiriéndome a tomarme mi tiempo y todo, siempre primero hago eso. Y ya que hice eso, me lanzo con el constructivo. Y ahora sí, ya
no me voy a salir tanto, ¿no? Del guacal, como dicen. Claro que hay momentos para dibujar así sin que te importe. Que de hecho me han visto usted dibujar así. Y que lo que pasa es que de repente una pierna me queda más larga que la otra. Pero no me interesa tanto eso. Porque realmente lo que yo quería en ese momento era explorar y la expresión y todo eso, ¿no? Construcción, pero no tan así, tan atado a las otras. Ahora, si me hubiera tomado mi tiempo para más o menos establecer las proporciones y no salirme, pues no me hubiera pasado eso, ¿no? Pero son momentos distintos para diferentes cosas, ¿no? A eso es a lo que me refiero. Pero ese de la armadura que estamos viendo en clase, eso es infalible para dibujar de observación. Pues es infalible. O sea, ese método puedes dibujar retratos, composiciones con muchas personas, paisajes con personas, lo que sea que estés viendo. Lo que sea que estés viendo. Con ese lo resuelves sin ningún problema y no tienes que ni analizar la forma ni nada. O sea, esa cosa es casi casi hacer trampa, como dicen. No, ese grado hacer trampa, porque obviamente estás tomando decisiones. Tú no es como la cuadrícula. Estás tomando decisiones y ese tipo de cosas, pero, o sea, es una ayuda increíble ese de la armadura. Es súper, súper útil. Y tú decides qué tanto apoyarte en ella y qué tanto no. Eso es lo que me gusta. Pero tienes que estar viendo. O sea, la armadura no te sirve de nada si para algo de imaginación. Absolutamente de nada. Al menos de que hagas un boceto de imaginación. Lo dibujes. Y que después le apliques una armadura. Y ya para traspasar eso a algo más grande. O algo así. O volver a hacerlo ya en otro... En otro formato, lo que sea, o en otro. En otra. Esta. Técnica. Ahí entraría muy bien. Pero en la clase que estamos tomando en línea, honestamente, el constructivo no creo que lo vayamos a tomar bien, ¿eh? Porque me he dado cuenta que de repente les dejo tareas de constructivo y no las hacen. No las hacen, porque es tedioso el constructivo, eso es lo que tiene. El dibujo constructivo, para dominarlo, hay que nada más dibujar cubitos, cilindros, cositas que realmente no inspiran, la verdad. A nadie inspira a dibujar eso. Entonces no lo hacen. Y como no lo hacen, no mejoran en lo que deben de mejorar, entonces no podemos llevar el constructivo. Por eso en el dibujo en línea, yo apuesto más porque dominen la armadura. Es menos tediosa. Y alguien que realmente quiera pasar por el infierno de aprender constructivo, pues adelante, ¿no? Ahí los apoyo. Pero en las clases en línea sí me he dado cuenta de que no, el constructivo no creo que funcione, porque no han hecho los... Ya ellos solos, pues cuando ya les toca a ustedes solos hacer, ¿no? Continuar con la investigación, el entrenamiento, como que no les... Como no inspiran los ejercicios, pues no lo hacen, ¿no? Aquí no quiero... Quiero ponerme a renderizar cabello. Que nada más voy a dar una idea más o menos. Nada más quiero que más o menos vean, ¿no?
Diga, Dan, dime. Yo te diría, Adam, que esa preocupación debes de dejarla hasta el último. Ahorita ni siquiera pienses en eso. Es un error muy grande el pensar en un estilo cuando apenas estás aprendiendo a dibujar. Eso te va a hacer que te va a frustrar tu aprendizaje. Va a hacer que te estés desviando por un lado donde te digo, te va a hacer que te frustres en tu aprendizaje. Las personas que tienen estilo propio primero desarrollan los fundamentos y el estilo se va dando en base a la experiencia que vas teniendo y tú te vas dando cuenta de que si haces esto en vez de hacer esto, te funciona mejor y de repente eso se va convirtiendo en tu estilo, la experiencia, con la experiencia. Pero ahorita tú estás en el proceso del aprendizaje de los fundamentos. Cuando vas a aprender, no te debes de preocupar por un estilo. Eso es un error. Y eso te lo va a decir cualquier instructor. Te va a decir, de hecho es un tema recurrente en los canales de donde te enseñan a dibujar o a pintar. Es un tema constante que están comentando las personas, los instructores que dicen, eso siempre es un error. Nos topamos muy seguido con ese error. Ajá, ahorita ni siquiera pienses en un estilo propio. El estilo se va a ir dando poco a poco. Tu estilo, al final de cuentas, va a ser una suma de diferentes cosas que tú estudiaste. Por ejemplo, no sé, de repente empezaste a ver al artista que hace Shingeki no Kyoji, por un decir, ¿no? Y empiezas a copiar sus dibujos. Y sin darte cuenta vas a ir adoptando cierta manera de dibujar la nariz, por un decir, ¿no? Sin darte cuenta. De repente, ¿sabes qué? Me empezaste a estudiar muchísimo a Jim Lee de los cómics, ¿no? Y cómo dibuja Batman. Y de repente empezaste a ver, sin darte cuenta, de tanto que lo copiabas y tanto que lo estás analizando y todo, cómo él dibujaba el torso, ¿no? Y de repente se te quedó dibujar el torso así. Y de repente estudias a diferentes artistas, y en un método a lo mejor descubres la manera de dibujar las manos de cierta manera y te gusta, y al final de cuentas vas a terminar como una especie de Frankenstein de cómo dibujar, que va a ser la suma de todo lo que aprendiste y cómo tú lo mezclaste. Y a lo mejor después tú desarrollas tu propia manera de cómo sistematizar eso, pero va a ser el resultado de tu experiencia en el proceso del aprendizaje, no antes. Entonces, tú simplemente estudia, te digo, en lo que debes de estudiar, en el nivel en el que estás, vete poco a poco y el estilo se te va a ir dando solo con tu experiencia. Así es. Yo no sé si tengo un estilo, pero debo de tenerlo porque tiendo a dibujar de cierta manera cuando no estoy viendo, ¿no? Algo o algo así. Tiendo a dibujar de cierta manera. Entonces, ese es mi estilo. Ahora, si ya hay algo característico que la persona lo ve y dice, ah, eso es de él, eso no sé todavía. Pero tanto en mi manera de pintar como en mis dibujos, sí he notado cuando no estoy enseñando, cuando estoy yo dibujando por dibujar. Sí he notado ciertas cositas que hago y eso es mi estilo. Pero yo hasta el día de hoy no estoy preocupado, eso a mí no me preocupa si tengo un estilo propio o no. Es una preocupación que tenga. Estoy más preocupado por aprender más, pulir mi manera de dibujar. Cristian Páez. Respecto a las sombras para los que quieren realizar cómic, ¿cómo preparan esa información para encontrar el realismo y que la sombra funcione? Bueno, mira, Cristian, de entrada, el sombreado que se utiliza en el cómic es de alto contraste.
se le llama alto contraste. ¿Qué es lo que pasa? Que se come mucho la información. De hecho, te lo puedo mostrar muy fácilmente aquí con un libro que tengo precisamente de que habla sobre eso. No del cómic, ¿ok? Es como para la composición de luces y sombras, pero ahí viene eso que estás preguntando de una manera muy fácil de demostrar. Entonces te lo voy a mostrar. Mira, uno, tienes que entender cómo funciona la luz, ¿no? Eso es indispensable. Ok, ya que tienes esa información de cómo funciona la luz, el alto contraste es esto. Ok. Ve. Estos son dibujos en alto contraste. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Mira. Inclusive, mira, el grado. Solo dos valores, blanco y negro. Bueno, un poquito de gris, pero ve. Aquí está. Esta es una fotografía normal. Una condiciones de luz normal. Ve todos los valores que hay. Valores me refiero a grises, ¿no? A diferentes niveles de grises. Aquí tenemos negro, un gris más oscuro, otro gris, otro gris, otro gris. Así, hay muchísimos. Cuando lanzas otro tipo de iluminación, como aquí, más directa, esta es una luz ambiental. ¿Ok? O luz indirecta. Ilumina absolutamente todo. Si te das cuenta, no hay sombras. ¿Ok? Y aquí tenemos una luz directa. Mira lo que pasa. Se generan sombras muy evidentes. ¿Te notas? Entonces el volumen se lee mejor cuando genera este tipo de sombras. Ahora, el estilo cómic sería algo como esto. Sería esto revolucionarlo más. ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? Okay. La diferencia es esta. ¿Ve los grises que estaban aquí? Aquí tenemos un negro y luego tenemos un gris oscuro. Lo que tú haces es decir, ¿esto es sombra? Sí, ¿esto es sombra? Sí, ok, lo voy a juntar. Y ve lo que pasa aquí. Este es el resultado. ¿Ve estas flores que están aquí? Se pierden. ¿Por qué? Porque él dice, ¿esto es sombra? Sí, ¿esto es sombra? Sí, son flores, pero ¿están en sombra? Sí, ok. Me las como y las conecto. Y ve lo que pasa. Y generas lo que se llama alto contraste. Entonces, básicamente es como tú decidir los valores intermedios o los grises intermedios, decide, ¿los meto con las luces o lo meto con las sombras? Pero vas a tratar de manejar solo luces y sombras en un principio. Si checas los directos de David Finch, que siempre está pintando, primero inicia con lápiz y luego empieza con las tintas, el primer paso que hace después del sketch siempre es ese. Primero, grandes bloques de sombras y luces, separas luces y sombras y después mete el cross-hatching, que ese lo que genera son los semitonos o un tono intermedio entre el blanco y negro. Sería algo como esto. Y eso es cómo funciona la luz en el cómic. Aquí hay más ejemplos. Ve. Alto contraste, blanco y negro, iluminación desde arriba. ¿Y cómo consigues un valor más, un gris, aventando líneas en cross-hatching? Aquí tenemos tres valores, ve. Negro, blanco y gris. Nada más. Y ve aquí. La decisión.
Esto no debería estar negro, negro. Aquí debería haber un gris oscuro, pero se tiene que agrupar para generar el alto contraste, que sería todas estas imágenes que están aquí son en alto contraste. Y eso es la iluminación en el cómic. Ve. Alto contraste, completamente alto contraste. Aquí ya hay un poquito más de valores, pero fíjate cómo se sigue manejando el alto contraste. Aquí está la pistola, los guantes, todo este tipo de cosas, pero ve cómo se pierde completamente la información que está de acá, del cuerpo. ¿Dónde están sus piernas? No se ven. ¿Por qué? Porque probablemente hay algo oscuro, que también su pantalón era oscuro, esto era oscuro. A lo mejor el pantalón era un poquito más claro que esto, pero dijo, ¿sabes qué? Lo voy a agrupar para conseguir este efecto. Es de composición, que es de lo que está hablando aquí. Pero básicamente eso es como consigues el efecto del cómic. Es pocos valores, alto contraste, luz directa. Entonces, si quieres anotar eso que acabo de decir, para que lo estudies, alto contraste, ¿qué tal, Argos? Buenas noches. Yo vengo de una transmisión de David Finch. YouTube me acaba de recomendar este canal. Oh, pues bienvenido, Argos. Sí, de hecho yo lo estaba viendo también, ¿no? Estaba con este Jeffrey Watts, ¿no? Están pintando. Exactamente, sí, pues estoy trabajando. De hecho, este canal es sobre el método Bridgman, que David Finch también utiliza. De hecho, Jeffrey Watts también aprendió con método Bridgman, aunque él ahorita maneja más el método Riley, pero él aprendió con el método Bridgman. Y entonces todo mi contenido es sobre el método Bridgman, para que las personas lo conozcan más, ¿no? Entonces, bienvenido al canal. Estoy dibujando esta cabeza con el método Bridgman, que es lo que hice. Y ahorita le estoy explicando a Cristian, que me hizo una pregunta de la iluminación en el cómic. Entonces, le estaba explicando cómo se consigue la iluminación y cuáles son las claves para la iluminación del cómic. Que de hecho es lo que, por ejemplo, David Finch en sus transmisiones todo el tiempo lo hace, ¿no? Entonces es alto contraste, agrupamiento de valores, luz directa. Esos tres conceptos. Con esos tres conceptos ya va. Y obviamente entender cómo funciona la luz sobre... La luz directa, ¿no? En este caso, luz directa sobre los objetos. Y por mencionar algunos ejemplos, ve. Te voy a enseñar cómo se hace y cómo no se hace de manera correcta. Ahorita los cómics, por ejemplo, tengo este ejemplo de este cómic, ¿no? Obviamente están a color y todo eso. Entonces, por la razón de que varios de los valores se van a conseguir con el color, no utilizan tanto crosshatching. Por eso a mí me gustan más los cómics cuando son a blanco y negro, porque ahí utilizan más el entintado, el alto contraste. Pero ve cómo, por ejemplo, ¿no? Esta imagen, este está en alto contraste y se ve excelente. De hecho, resalta. Pero lo demás ya no tanto. ¿Ok? Ve. Este estilo no me gusta mucho, pero ve, o sea, aquí está un ejemplo. Esto no es tan alto contraste, ¿ok? No tiene ese punch que tiene... Mira, o sea, no digo que sea feo, es bonito, es otro estilo. Mira, a mí me gusta más el cómic por el aspecto que las proporciones son un poquito más realistas. Pero me encanta el dinamismo del manga. El manga para mí es mucho más dinámico que el cómic. O sea, es el dinamismo que tienen tanto en expresiones como en todo. Es más dinámico el manga, definitivamente. Y eso me gusta más del manga. Pero me gusta más el estilo cómic, porque es como un poquito más realista las proporciones del cuerpo y todo. Y ve. Y aquí tengo precisamente un manga, ¿no? Este me gusta, porque me gusta también en parte por el que está blanco y negro, ¿no? Entonces trabajan más con el estilo este, ¿no? Pero sí hay, por ejemplo, ahí vean los grises, ¿no? Hay también... Haga de cuenta que es como un poquito como ese a color, pero en blanco y negro. No hay tanto alto contraste. De repente avientan una imagen alto contraste como esto.
y destaca, ¿no? Sobresale. Pero se maneja en las líneas de esto, ¿no? Ahora, les voy a enseñar lo que a mí realmente me gusta. A ver, dices Argos Laureano. ¿Cuál es el dibujante de ese cómic de Superman? ¿Jim Lee? No es Jim Lee. Aquí viene su nombre, mira. Creo que es Prado. Me parece que es Prado. El dibujante. Ya lo había buscado, de hecho. A ver, aquí viene. Diseño gráfico, coordinador editorial, diseño. Sí, no, realmente no. De hecho, ya lo había buscado, fíjate. Y de repente lo que no me gusta en los cómics, que no queda muy claro cuando hacen las traducciones a veces, ¿no? Ah, sí, Adam, a mí me gusta villano Joker, ese es mi favorito. Y héroe, pues Batman, ¿no? Ve. Les voy a enseñar lo que a mí realmente me gusta. O el estilo que a mí más me gusta es este. Estos libritos se venden en México, imagino que en algunos otros países también debe ser. Son nuestras versiones de los cómics, ¿no? Con esto se creció, crecimos muchas generaciones. Son historias que de repente son como historias de vaqueros, a veces que hay historias de diferentes cosas. Este es como de miedo. Pero y hay unos de luchas, ¿no? Por eso les digo muy mexicano. Estos son como nuestros cómics, ¿no? Se podría decir. Y los dibujantes, los ilustradores muy buenos. Son muy buenos. Realmente estos libros ya ahorita es muy difícil de conseguirlos. De repente vas a puestos de revistas viejos y ahí es donde de repente encuentras, ¿no? Y les voy a decir por qué me gustan. Estos son como de los que están entintados. O sea, son viejísimos. Estos están entintados con tinta esa que es como sepia, ¿no? Ni siquiera es negra. Pero como no es a color. Como no es a color. Todo lo resuelven en alto contraste. Vean. O sea, esto es alguien que quiera aprender el entintado cómico, todo ese rollo, esto le va a servir más que ver los cómics, digamos, muchos de los de ahorita, porque ahorita son a color. Vean. Independientemente que si dicen me gustan los dibujos o lo que sea, vean cómo resuelven nada más con blanco y negro, resuelven todo, paisajes, o sea, es... Y esto es lo que los cómics anteriores hacían mucho. Pero vean, o sea, es increíble cómo nada más blanco y negro, alto contraste, compresión de valores, luz directa. Ese es el secreto. Cómic Azteca, Argo, sí, no, pues entonces si los conoces, Argo Laureano, sabes a lo que me refiero, ¿no? O sea, estos ilustradores son... Digo, ya no hacen este tipo de libros hasta donde yo sé, ya son a color y todo. Pero cada que encuentro libros viejos como estos, vean, es que son ideas increíbles. ¿Cómo simplificar y hacer que algo se sienta realista y tridimensional? Ah, dice, sería bueno si pudiera copiar un rostro con sus sombras como una foto con su alto contraste y usted pudiera cambiar el origen de la luz, sus sombras sin que afecte su volumen. Claro, sí, para eso, obviamente eso lo sé hacer, eso es netas conocer el dibujo constructivo para hacer eso con mayor eficacia. Ahorita lo hago, si quieren. Termino y hago una cabeza más simples con el método Bridgman y les pongo luz directa, alto contraste para que vean cómo funciona. Pero sí, eso sería, ¿no? La respuesta. Déjenme terminar nada más. Ok. Probablemente un poquito más abajo.
más. ¿Sí? Ok, le voy a poner las cejas ahora, ¿sí, no? Bueno, antes déjenme lo pongo aquí. Me gustan más los rostros masculinos que los femeninos. Y la razón es muy simple. Los rostros masculinos son más... marcados. ¿Ok? Rostro masculino es muy, muy marcado. Es muy, angular. Las mujeres son un poquito más suaves, más fluidas. Más redondo. A mí me gusta más líneas rectas, marcado, angular. Entonces, por eso yo prefiero dibujar, de preferencia, tiendo a dibujar hombres. Pero, obviamente sé dibujar mujeres y puedo dibujar mujeres. Simplemente que se me hace más aburrido dibujar mujeres. Pero hay personas que le encanta dibujar mujeres. De hecho, prefieren mil veces dibujar mujeres que hombres. Porque les atrae más, ¿no? El dibujo femenino. Yo como lo estoy viendo no de algo que me atraiga, sino de algo que me... A mí la línea recta y los ángulos los prefiero a las curvas. Entonces, por esa razón, prefiero... Casi siempre dibujo hombres por esa razón. Sí, exactamente, Argos. Sí, de hecho, es más común el caso contrario, como tu caso, ¿eh? Es más común que dibujen mujeres porque les atrae más dibujar mujeres, les gusta más dibujar a las mujeres. Yo también me gustan las mujeres, ¿no? Obviamente, me gustan las mujeres, se me hace atractivo dibujar mujeres, pero para mí no es divertido dibujar mujeres. Para mí es más divertido dibujar hombres. Puedo explotar más la anatomía. Puedo explotar más los ángulos. No como este dibujo que estoy haciendo, ¿no? O sea, obviamente puedo haber dibujado... Puedo haber elegido dibujar a una mujer. También. No pasa nada. Pero no hubiera sido tan divertido para mí, tan entretenido como esto que estoy dibujando. ¿Por qué? Porque si a una mujer tú la haces angulada, ya deja de verse femenina, ya se empieza a ver más masculina. Y pues obviamente eso no es la idea cuando estás dibujando a una mujer. Es como que a mí me amarra a tener que dibujar como más sutil, más... Déjate sutil. Más redondito, más así. Pues eso me aburre, honestamente me aburre. Eso es lo que pasa. Prefiero lo brusco de las formas en los hombres. En un hombre puedo exagerar el ancho de la espalda y no pasa nada. De hecho, hasta se ve bien. En una mujer, si exagero el ancho de la espalda, se va a ver mal.
Okay. Ah, qué bien, Alfredo, qué bueno que te sirvió. Sí, no, mira, y después ya va a ser algo bien, ¿no? O sea, eso fue algo así como muy rápido y estaba dibujando como con la sanguínea cuadrada, entonces no podía como realmente hacer bien los detalles, ¿no? Después hago una explicación sobre las manos mejor, que quede todavía mejor, ¿no? Pero qué bueno que te sirvió eso que vimos, ¿no? Para quien conozca de las MMA, ¿no? El que estoy retratando aquí es Khabib Nurmagomedov. Ok, por si lo quieren buscar, para que vean. Khabib, además, sí, mira. Así es el nombre. Ok, bueno. Ahí está. Ese es un rostro, ¿no? Con un retrato con el método Bridgman. Independientemente del sombreado, ¿no? Que no lo estoy terminando bien como debe ser, pero nada más como una idea general. Ok. Ahora sí. Lo que decían de cabezas de cómico o lo que sea, ¿no? Vean.
Pues cuando están pensando en el alto contraste, ni siquiera necesitan como poner bastante información. ¿Con esto es suficiente? Déjame ver, debo tener
Ah, dice, rostro de Kingpin en alto contraste. Pues fíjate que no estaba pensando tanto en que estaba inventando nada más así algo, pero ahorita que lo hice, sí. Sí le ha parecido, ¿eh? Ahorita que lo mencionas. Inclusive aquí podría ser igual así, ¿no? Algo así, mira. Y cómo así, a pesar de que, digamos, las proporciones a lo mejor. Sí, también podría ser Lex Luthor. Pues realmente nada más lo estaba como pensando, ¿no? De imaginación. Pero. Ya nada más con eso da la sensación como estilo cómic, ¿no? O sea. Pero creo que tu comentario ha sido. No, he visto el anime, no he visto el manga. Así es que cero spoilers, por favor, de One Punch Man. No he visto el manga, solo he visto el anime. Entonces, mira, por ejemplo, creo que habías dicho copiar uno, ¿no? O sea, copiarlo y cambiarle la iluminación. Creo que es lo que habías dicho. Ok, vamos a hacer eso. Porque ese lo hice de imaginación. Pero vamos a hacer algo, uno copiado y cambiarle la iluminación. Sí, fíjate, eso del entintado es otra cosa, ¿no? O sea, eso es independiente al dibujo. El entintado es otro rollo. Déjame ver algo que me gusta. Yo creo que no, Argos, yo creo que está Frank Miller y está el de Hellboy, ¿cómo se llama? El de Hellboy también es muy así. Ándale, Mike Mignola, exactamente. Sí, ellos dos son los que así, ahorita que me vienen a la mente en ese estilo, así casi en puro bloque negro. Alto contraste. Creo que vamos a hacer esta cara, ¿no? Y cambiarle la iluminación, que era lo que estaban diciendo de copiar, ¿no? Puertos.
Les digo, yo todo le aplico el método Bridgman. A pesar de que lo estoy viendo y todo eso, pero estoy pensando en el método Bridgman siempre. Adán Páez, ¿qué hace? ¿Qué onda? ¿Qué tal, Adán Páez? ¿Cómo estás? Pues vean, las formas que hace Bridgman, eso es lo que les digo. O sea, Bridgman es el. Es la base, vean. Eso que está ahí. Vean. Ahí está. Vean, inclusive las mejillas y todo eso. Entonces él es la mata, como dicen. Ah, ya miré, Adam. ¿Qué tal, Adam? Sí, ya miré. Te había leído Adán. Adam, ¿cómo estás? Vean. Es esa cara. Bien. O sea, la cara de Superman, básicamente. Y acá está la estructura de la frente que les digo. ¿Ven eso? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Eso no viene en el método Loomis ni Riley. En el Riley podría ser que el círculo que hacen en la frente se refieran a eso. No estoy muy seguro, pero en el Loomis no viene. Esa estructura. Adam, sí, pues estás en España, ¿no? Sí. Pues buenos días. Ok, entonces ahí está, vean. Adam, pues saludos. A ver si mañana hago stream en Twitch. Ok, ahí está, vean. Cuenta viendo es mucho más fácil, ¿no?
Ok. Yo creo que con eso es suficiente. Ok, ahí está. Y ahora le voy a cambiar la iluminación. Sí, el lápiz azul apenas... Sí, es a propósito. para que obviamente cuando lo ponga eso no se note, ¿no? Igual ahorita con la tinta lo van a poder ver bien, ¿no? Sí, es básicamente como mi non-photo blue, ¿no? Ese azul. Sí, bueno, es que me sugirieron que si podía, como les expliqué más o menos lo de la luz del cómic, más o menos cuál es la lógica. Les comenté sobre cuáles eran las claves y me sugirieron que hiciera algunos ejemplos de ver alguna referencia y cambiarle la iluminación, ¿no? Con estos conceptos que les dije, ¿no? Entonces ahorita lo que voy a hacer. Bueno, aquí lo hice, pero aquí... Bueno, este es. Ok.
Sería una manera simple, sin meterle tanto detalle, nada más en blanco y negro. Más o menos. La luz aquí viene de arriba, ¿no? Entonces aquí este plano de la oreja arriba se alcanza a ver, al igual que aquí, ¿no? Nada más el plano de arriba de la oreja. Y todo lo que está dando hacia arriba se ve iluminado. Y lo que está hacia abajo no. Con el cross-hatching se puede hacer más trabajo, ¿no? Pero eso es nada más como una manera simple de cómo cambiar. ¿Cómo cambiaría, no? La iluminación de un objeto. Adam Warlock. Bueno, gente, yo creo que con esta practiquita estuvo bien. Ahí les ayudé en algo, las dudas que tenían. Voy a Ok, entonces, bueno, estos son los libros, ¿no? Libros de Bridgman. Live Drawing. Head Features. Human Machine. Y Construct Anatomy. Los veo en una próxima ocasión. Mañana va a ser stream en Twitch. Así es que están invitados. Quien quiera pasarse. Nombre es igual que el de... De aquí, de YouTube, Bridgman 101Z. Entonces, nos vemos, gente. Nos vemos.